En más información, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud recomendaron a los gobiernos de la región que se aceleren los procesos de vacunación, se transformen los sistemas de salud, fortalezcan la inversión y consoliden el estado de bienestar para controlar más rápido la crisis por la pandemia de COVID-19. Ambos organismos se pronunciaron por la construcción de una agenda de salud continental y no esfuerzos aislados. Y para hablar de estos temas, saludo con mucho gusto a la doctora Lorian Jiménez Fibe, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM y doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, cuéntenos, ¿cuáles han sido las consecuencias de la prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía, pero también en el desarrollo social de los países? Sí, bueno, la crisis ha sido muy distinta en diferentes partes del mundo. Ahorita ya no se puede hablar de que sea una sola pandemia o que la pandemia haya o esté afectando de la misma manera en todas partes, ¿no? Hay países que manejaron muy bien la pandemia y las afecciones han sido, si bien han sido, se han dado en todo el mundo, no se han dado con la misma magnitud en todos los sitios. Uno de los sitios más afectados ha sido precisamente Latinoamérica y el Caribe, por eso es que tanto la CEPAL como la Organización Panamericana de la Salud hacen este llamado enfático a que los países de Latinoamérica y del Caribe se unan y comprendan la importancia de vacunar lo más rápido posible. Aquí hay estadísticas que son realmente muy preocupantes, entre ellas, pues el 30% de las defunciones que se registran por COVID-19 en el mundo se dieron en esta región, en la región de Latinoamérica y el Caribe, no obstante que solamente el 8.4% de la población mundial está representada en esta región. Así que hay una ha habido más muertes de las esperadas y más en relación con lo que ha sucedido en otras regiones del mundo. Ahora, las afecciones han sido realmente mucho mayores en Latinoamérica y en países, desde luego, como el nuestro. Vamos a poner un ejemplo. Simplemente en el 2020 se registra la mayor contracción económica en los últimos 120 años en Latinoamérica. Esto va de la mano, desde luego, con estrategias que han sido realmente estrategias desatinadas, estrategias fallidas para el control de la pandemia, que pues los países que han encabezado eso, sin duda, en Latinoamérica han sido México y Brasil, ¿no? Con gobiernos populistas que han visto primero por los intereses políticos, electorales, y han seguido con esta retórica demagógica, triunfalista, en lugar de realmente hacer algo por la salud de sus comunidades, ¿no? Esto tenemos en común los brasileños y los mexicanos. ¿Y en qué radica la importancia, doctora, de que los países aceleren los procesos de vacunación ante un escenario complejo? Pero también hay que decir que el proceso de vacunación aquí en nuestro país ya ha avanzado y de manera acelerada y significativa. La vacunación en nuestro país no ha avanzado de manera acelerada y tampoco significativa. Es decir, ahorita ya nos quedamos rezagados de una forma muy importante. Existe ahorita 39% de la población en Latinoamérica, vamos a decir, en Latinoamérica en promedio el 39% de la población tiene esquemas completos de vacunación. Esto es mucho menos que los promedios que se dan en Europa, en Norteamérica y en algunas regiones de Asia, ¿no? Entonces, ahorita en Latinoamérica, 25 de los 49 países y territorios que representan Latinoamérica y el Caribe no sobrepasan el 40% de su población con esquema completo de vacunación. Dentro de esos, México va incluido. Es decir, en Latinoamérica tenemos ejemplos muy buenos de campañas de vacunación que han sido ejemplo y que han sido altamente exitosos, como las de Chile y Uruguay. Pero hoy por hoy México se ha quedado rezagado y ahorita no llegamos ni siquiera al 40% de la población con esquema completo, ¿no? De tal manera que mientras que fuimos de los países que inició antes que el resto de Latinoamérica la vacunación y parecía que inicialmente
íbamos avanzando más rápido que otros países. Ahorita nos hemos quedado en la lista de países, vamos a decir, latinoamericanos, completamente rezagados, por detrás de Colombia, de República Dominicana, incluso de El Salvador, de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica, ¿no? Y desde luego de Brasil, y no se diga de Uruguay y de Chile, ¿no? Pues sí, la importancia de esto es que la crisis que está, la crisis que ha traído la pandemia, que es una crisis no solamente de salud, sino también una crisis económica, social y incluso cultural, educativa y demás, esto no se va a terminar hasta que no se tenga una proporción importante de la población vacunada. Y con esto me refiero a más del 70%. Esto ya se ha visto en otras partes del mundo. ¿Y de qué factores, doctora, dependerá que se logre transformar los sistemas de salud, no solo de México, sino del mundo? Bueno, esa es una pregunta un poco ambigua, porque es completamente diferente de qué se requiere para transformar los sistemas de salud en México que, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? No en el mundo, no sé. En Latinoamérica, sin duda, tiene que haber un esfuerzo conjunto de los países de la región, porque la pandemia ha pegado mucho más, de forma mucho más importante aquí. Desde luego tiene que ver con los sistemas de salud desgastados, con la falta de inversión que se hace en algunos, y no todos, no todos los países, pero ahorita, pues México lamentablemente es un ejemplo muy triste de un país que, si bien antes de la pandemia empezó con un sistema de salud que sí ha sido golpeado durante mucho tiempo, pues quizá nunca había sido golpeado tanto como durante este sexenio, ¿no? Entonces, pues sí, lo que se necesita es fortalecer los sistemas de salud, acelerar la vacunación de COVID-19 y dejarse de retóricas como lo que está pasando ahorita en México, en donde parece que ahorita el plan del gobierno es decir que en noviembre pues ya se vacunó quien se iba a vacunar y se acabó la vacunación contra COVID, ¿no? Algunas declaraciones del subsecretario Gatell indican que esta es la intención del gobierno, ¿no? Pero pues la vacunación contra COVID es un esfuerzo que tiene que seguir adelante. Bien, tiene que seguir avanzando. ¿Y cuáles son los retos para poder construir estados de bienestar que permitan controlar la pandemia, pero también avanzar en la recuperación de la región? Y aquí nada más quisiera puntualizar que no hubo sistemas de salud en el mundo, ni siquiera en el primer mundo, que pudieran dar respuesta inmediata a una pandemia que no conocíamos en un inicio, ¿no? Pero bueno, dígame. Bueno, creo que estás generalizando, ¿no? Porque vamos a poner Japón y Taiwán y Corea del Sur, ¿no? Incluso Vietnam, con un sistema de salud bastante más atropellado que el nuestro, se prepararon con menos tiempo de anticipación que nosotros y realmente no vieron nunca sus sistemas de salud rebasados. Tampoco los países en la Oceanía. Entonces, decir que ningún país lo previó o ningún país estaba preparado, esto no es verdad, ¿no? Sí hubo muchos países en donde no se han visto crisis sanitarias como las que se han visto en Europa y desde luego en Latinoamérica, ¿no? Asia es un ejemplo perfecto de esto. Entonces, pues sí, se pudo haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. Se pudo haber hecho lo que hicieron muchos o la mayoría de los países, por lo menos del sur y del sureste asiático. Entonces, pues hay mucho por hacer ahorita. Sin duda, lo que se necesita hacer de forma importante es apoyar a todas las millones de mexicanos y mexicanas que a quienes se les dejó infectar de forma rampante durante la pandemia, que hoy padecen COVID largo. Los sistemas de salud necesitan prever la atención y el apoyo que se le necesita dar a estas personas que existen en todas las edades, que padecen esta forma de COVID persistente gracias a las infecciones descontroladas que se han dado en nuestro país. Esto sería un primer paso, ¿no? Pero antes de eso, el paso cero, que es incluso anterior a esto, es realmente hacer una campaña de vacunación efectiva y permanente contra COVID-19. No podemos decir que ya se le ofreció la vacuna a todo mundo y que en noviembre vamos a dejar de vacunar. Es decir, esto no es de bueno, ya terminamos y ya no nos tenemos que preocupar. Ahorita se tiene que hacer refuerzos a las personas que recibieron la vacuna de CanSino y se tiene que reforzar ahorita
poner refuerzos a las personas que recibieron cualquier vacuna que llevan más de 6 u 8 meses de haberla recibido. Y bien, hay que vacunar a los menores de edad. Así que estos son temas prioritarios, sin duda. Así es, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Laurian Jiménez por la comunicación. Y bueno, estaremos al pendiente del avance de la vacunación y también de qué ocurre ahora que hemos pasado a semáforo verde en el estado y en la capital del país. Gracias, muy buena tarde. Claro que sí, buenas tardes.